Hola, buenos días. Nada, ya sabéis que estamos organizando una sesión en colaboración con nuestra colega con la oficina de Portugal, así que le doy el paso a Sara. Encantado de que estés aquí otra vez con nosotros. No es la primera vez que hacemos algo conjunto y después ya os explicamos un poco cuál va a ser el operativo, cuál es el objetivo de esta jornada y ya daríamos paso a a las mesas que hemos organizado para vosotros. Sara. Bom dia, muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a esta sessão. A dizer algumas praticalidades, portanto, esta sessão vai ser em três idiomas, portanto, em três línguas, em português, em espanhol e em inglês. Convidamos a que escolham, portanto, na barra cá em baixo do Zoom, onde aparece a interpretação, o canal de áudio que vos interessa, portanto, que preferirem. Nós vamos gravar esta sessão e vamos disponibilizar posteriormente nos sites, quer da Europa Criativa, a Oficina Europa Criativa Espanha, quer também em Portugal, e nas redes sociais. Estão a apoiar-nos tecnicamente Están apoyándonos técnicamente nuestros compañeros Isabel Pérez, Manuel García, Susana Costa Pereira, a quien agradecemos. Estamos reunidos alrededor de 200 personas. La mayor parte son portugueses y españoles. Tenemos también de vários países europeus, de personas de otros países europeos y de países más lejanos como México, Chile, Brasil, Mozambique. Esto es un conjunto muy interesante de participantes a quien agradecemos y agradecemos a los ponentes por estar aquí en esta sesión. Bueno, pues tomo la palabra con cierta celeridad porque nos urge sobre todo escuchar a los ponentes, pero bueno, básicamente para contaros que esta sesión informativa se enmarca en una secuencia de eventos vinculados un poco a cómo las ICCs han reaccionado en tiempos de pandemia. Bueno, ya ha habido otros colegas que lo han hecho, incluso la propia comisión organizó su propia sesión informativa y nosotros nos parece oportuno, puesto que tenemos una casuística similar y ya viene de una tradición de colaboración con Sara, a la que nos une ya no solamente la parte profesional, sino también la parte personal, pues de organizar un poco este evento. Para ello hemos intentado que estuvieran todos los sectores representados, ya lo veréis a lo largo de las mesas que nos van a preceder, los cuatro sectores culturales y también nos ha parecido oportuno, perdón, dar la voz a casos digamos, de ámbito nacional, pero que tienen esa vocación transnacional. Es decir, que no solamente ya que hayan sido financiados por el programa, sino que también han reaccionado y han sido muy activos en en este ámbito bueno, de la resiliencia. Ya sabéis que es esta palabra que está tan de moda. Solo cuatro pinceladas para deciros, para los que no lo sepáis, que estamos ahora ya en el horno. El programa Europa Creativa ya estamos pendientes de que se apruebe el reglamento, que posiblemente sea inmediato, sea algo que vaya a ocurrir en los próximos días. Y como cuatro pinceladas, deciros que, bueno, ya lo sabéis, que lo tenemos aprobado, que estamos satisfechos porque ha habido un incremento sustancial del presupuesto global, de lo que se tenía planteado al inicio, casi se ha duplicado, y que estamos esperando que las primeras convocatorias sean a finales de mayo. Y que estas dos primeras convocatorias, debido a la situación y a la proximidad de este evento y de este acontecimiento sobrevenido de la pandemia, posiblemente se vaya a utilizar un tercio de todo el presupuesto global en estas dos primeras convocatorias y estos proyectos tienen que estar un poco vinculados a lo que son las prioridades que van a articular un poco el periodo 21-27 y que no solamente van a afectar al programa Europa Creativa, sino posiblemente al resto de programas europeos, incluidos los fondos de reactivación, que sabéis que son ahora el gran tema de de los más medios. Como sabéis, estos topics van a ser la digitalización, a las cuales me remito, aquí estamos, el tema de la movilidad mixta, el tema del balance de género, de la paridad. Entonces, bueno, os animamos a que toméis muy buena nota de lo que vayan a decir hoy los ponentes, que han sido un poco
los que se han puesto las pilas con mucha diligencia y a partir de ahí, pues en el caso de que tengáis dudas, ya sabéis, estamos aquí en las dos oficinas y están todos nuestros colegas europeos, pero para cualquier duda que tenga que ver con el programa de Europa Creativa, aquí estamos. Sin más, doy la palabra a Carolina Fenol, que ya sabéis que ha sido quien ha articulado un poco y quien ha coordinado toda esta jornada y ella ya os va explicando un poco cómo hacer el operativo. Carolina. Gracias. Bueno, en realidad yo soy técnico también de la Oficina Europa Creativa y Cultura España. Vamos a empezar dándoos una pequeña introducción al contexto y en cada uno de nuestros países y cómo ha sido con algunos datos, contaros el hito del COVID y las perspectivas de los planes de futuro, ¿no? Empieza nuestra compañera Sara para hablar del caso de Portugal y después continúo yo. Gracias. Muito obrigada, Augusto e Carolina. Como Augusto... Muchas gracias, Augusto e Carolina. Alrededor de una tercera parte del presupuesto será invertido en los primeros dos años y esta es una medida, una decisión muy práctica para mitigar los impactos devastadores que la pandemia nos ha traído y sobre todo al sector cultural. De hecho, algunos estudios comprueban y lo sabemos empíricamente porque trabajamos en cultura y sigue siendo uno de los sectores más fustigados, pero hay estudios que nos dicen que la crisis sentida por el sector fue sentida en todas las áreas, siendo que unas más que otras. En los diferentes estudios hay algunas diferencias en términos de porcentaje, pero son unánimes que las artes performativas es una de las áreas más, que más consecuencias tuvo en el contexto de la pandemia, seguido por la música, el libro, las artes visuales, etc. Pero la única área de negocios del sector cultural y creativo que ha permanecido inmune e incluso ha aumentado la facturación ha sido la de los juegos. Todos los demás han tenido pérdidas muy acentuadas. Portugal no ha sido una excepción. El sector fue el primero que paró en marzo del año pasado y que todavía se está reactivando. El sector empieza a retomar su actividad, pero de una forma muy tímida. En junio tendremos a nuestra disposición un estudio que pone en evidencia el impacto de la pandemia en Portugal, pero nos va a decir que hubo de hecho una quiebra, una fuerte bajada en la economía y esto ha llevado a desencadenado un conjunto de apoyos, algunos de corto plazo para mitigar en lo inmediato, en lo emergente por parte del Estado y de entidades privadas y que ha hecho algo que estaba pendiente hace ya algún tiempo y que es el Estatuto del Artista. Este es uno de los puntos débiles del sector y ha puesto en evidencia la debilidad que sufren estos profesionales. Y esto ha acelerado la creación del Estatuto del Artista. Ha habido también una gran presión para incluir un punto sobre la cultura en el plan de recuperación y resiliencia. Se incluyó, pero estamos todavía intentando ver cómo van a ponerlo en práctica y la apuesta pasa por la transición digital de las
redes a través de la digitalización de las artes y del patrimonio y la valoración de la dinamización local. Esperamos por más detalles sobre esto y saber cómo se va a implementar a lo largo de los próximos años todo esto. Carolina, ¿qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en España? Un pequeño vistazo al contexto de nuestras industrias en España. Tenemos ya algunos datos sobre el impacto de la pandemia en el empleo cultural, gracias a las estadísticas disponibles en Cultura Base, que tenéis aquí un enlace, se puede ampliar la información porque se han recogido toda una serie de datos. Como punto de partida, deciros que nuestra industria cultural en España representa más del 3% de nuestro PIB y proporciona un 3,6% del empleo total. En cuanto al tamaño de las empresas en España, hay que destacar que en general son de pequeño tamaño, porque el 65% de los profesionales trabajan de forma como autónomos y casi un 30% de las empresas tienen menos de 6 empleados, ¿no? Esto es un dato importante a tener en cuenta también de cara al impacto y a las dificultades que están teniendo salir de la crisis actual. En 2019, justo antes del estallido de la pandemia, el empleo cultural en España había llegado a alcanzar su máximo histórico, llevaba una década en ascenso y con la llegada, lamentablemente, de la pandemia en 2020, bajó un 6%. También hay que tener en cuenta que en esta estadística no se incluye a todos los profesionales de la cultura que estaban afectados por ERTEs porque se considera que estaban ocupados. El empleo cultural disminuyó sobre todo en 2020, sobre todo entre los hombres que entre las mujeres. Pasamos a la siguiente. Brevemente, aquí os dejamos, para que podáis ampliar la información, las más importantes medidas de apoyo que ha tomado el Ministerio de Cultura y Deporte. En concreto hemos destacado dos iniciativas legislativas, dos Real Decreto Ley, una de 2019 con una serie de medidas para apoyar y reforzar al sector y que incluye una línea de liquidez COVID para facilitar el acceso de las pymes a la financiación, movilizando 780 millones de euros en créditos a través de una sociedad de garantía recíproca. Hay otras medidas que tenéis aquí y la segunda medida legislativa de este mismo año, de marzo de 2021, ha aportado también medidas extraordinarias para cubrir aquellos sectores y profesionales que quizás no habían quedado tan cubiertos en el primero de los decretos. Y simplemente pasar a daros unas pinceladas sobre nuestro plan de resiliencia que se ha aprobado. Esto es muy reciente, se ha lanzado este mes de mayo. Nuestro Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto la parte relativa a las industrias culturales y deportivas, va a suponer una inversión de 825 millones de euros solo para los componentes cultura y deporte. Lo digo porque aquí hay que tener en cuenta que también nuestro sector se beneficiará de otros componentes, por ejemplo, uno relativo a las pymes, al impulso del sector turístico o a reforzar los aspectos digitales de los que también saldrá beneficiado. Y está diseñado y planteado en base a tres retos fundamentales, ¿no? Revalorizar nuestras industrias culturales, dinamizar la cultura como un elemento de cohesión social y territorial, muy en línea con la estrategia europea, y digitalizar e impulsar los grandes servicios culturales. Podéis ampliar la información en estos enlaces y no me extiendo más. Damos paso ya al comienzo de la primera mesa redonda que va a moderar nuestra compañera Sara. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por esto. Muchas gracias, Carolina,
por tu información sobre lo que está ocurriendo en España. Y ahora voy a dar la palabra a quien está en el terreno trabajando e implementando proyectos en este territorio tan desafiante. Agradezco a los ponentes de la primera mesa. Tenemos a Ludovica Miquelín, a Daniel Broncano, a Nuno Saraiva y a Tiago Guedes de Oporto y del Festival DDD. Voy a empezar con un portugués y después daré la palabra a un español. Y voy a empezar por ti, Tiago. Seguramente tendrás muy fresco el festival que ha terminado ahora mismo, recientemente. Siempre fue un festival internacional que cubre varias áreas y que canceló la edición del año pasado y ha retomado este año. ¿Cómo ha ocurrido esta adaptación y qué replicarían en el futuro y qué no harían en un futuro? Muchas gracias, Sara, por la invitación de Europa Creativa. Quiero saludar a todos mis compañeros que están en esta mesa, dando la bienvenida a todos. El DDD fue una gran aventura, sobre todo la edición del 2021. Es un proyecto muy desafiador, porque a lo largo de estos años tiene sobre todo en la danza su punto fundamental. Trabajan en él varios municipios y ocurre a lo largo de los varios teatros de estas cuatro ciudades que están alrededor de la ciudad de Oporto. Y la versión que ahora mismo ha terminado fue la quinta versión del festival. El año pasado tuvimos que cancelar la edición. No teníamos ni tiempo ni herramientas para imaginar cómo podría transcurrir de forma online. Estuvimos hasta el último momento para saber si lo cancelábamos o no y pensando que rápidamente pasaría la pandemia, lo que queríamos hacer y para no perjudicar a los artistas, intentamos hacer una edición copy-paste para el 2021. Por lo tanto, podemos decir que esta edición fue lo que debíamos haber hecho el año pasado. El DDD es un fenómeno internacional con artistas portugueses y no portugueses. La parte de formación también es muy importante. Y el modelo de festival que habíamos imaginado hubiera sido totalmente imposible hacerlo. El cierre, el confinamiento empezó el 16 de enero este año y ya teníamos muchos meses de experiencia en línea. Por lo tanto, ya teníamos una programación asegurada en vivo, porque los teatros estuvieron abiertos desde septiembre hasta enero, pero ya teníamos un seguimiento digital de la programación. Por lo tanto, pudimos tener el 50% de personas que asistieron a nuestros espectáculos. Por lo tanto, teníamos un know-how acumulado y por lo tanto ya teníamos imaginado cómo podría transcurrir el festival DDD. Teníamos espectáculos que hacían su estreno. Todo o casi todo digital.
lo que queríamos era transformar una página web en una plataforma donde las personas pudieran navegar en esa página web como si estuvieran en el festival, con estrenos, documentarios, talleres, interferencias, perdón, conferencias. Y tuvimos también nuestros equipos digitales que estaban preparados para esto de lo digital y por lo tanto teníamos un equipo multidisciplinario y que trabajaron en conjunto para hacerlo digitalmente y estamos muy contentos por el resultado. Los teatros abrieron el día 19 de abril, es decir, un día antes de nuestro festival. Por lo tanto, tuvimos un trabajo añadido que es por encima de todo que iba a ser digital, aumentamos una capa analógica, es decir, nuevos espectáculos en vivo. Hubo 6 estrenos y que iban a ser filmados y difundidos en el teatro y por lo tanto hubo público que pudo asistir a esos espectáculos y que fueron filmados para estar en la plataforma digital. Por lo tanto, tuvimos una edición híbrida que acaba de terminar, fue una gran aventura, pero con muchas sorpresas positivas. Ya vamos a hablar de eso y la proyección del futuro. Muchas gracias. Nuno, en una óptica temporal muy cercana, el West Lab es una convención business-wise y que tuvo que adaptarse y pasar sus ediciones a lo digital. ¿Cómo hicieron que esto fuese compatible? Que es promover sinergias, colaboraciones entre músicos. ¿Cómo consiguieron adaptar todo esto? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Para los que no lo conocen, el Westway Lab y su misión empezó en 2014 en Guimarães. Se trata de la primera conferencia profesional internacional de música en Portugal. No había nada hasta el 2014, cuando Rui Torriña y yo mismo fundamos el Westway Lab. Y desde el principio, la gran mayoría de las conferencias en Europa y por todo el mundo tienen dos vertientes. Una que es el showcase, una muestra de nuevos talentos, y la vertiente profesional de las conferencias. Y en nuestro caso, desde la primera edición, Rui Torriña quiso marcar la diferencia y añadió referencias artísticas poco comunes en la música comparada con otras asignaturas. Y Westway Lab, desde el principio, tuvo estas tres vertientes. Tal vez tuvimos, por nuestro sentido de misión, cancelar no era lo que queríamos. Entonces lo retrasamos para octubre del 2020. Y así íbamos a conseguir llevar a cabo la edición, una edición híbrida, dentro de lo que nos fue permitido. Ya en el 21 volvimos al calendario habitual de abril, pero manteniendo este aprendizaje de la edición híbrida, que fue casi 100% digital en abril del 21. Cumpliendo con la misión de las conferencias Show Business y con el Showcase Festival transmitido en streaming, pero sin conseguir retomar las residencias artísticas que no fue posible hacer ni en el 20 ni en el 21.
Y todo este aprendizaje ha llevado a tener la experiencia de uso de plataformas para nuestra música. Las dos ediciones tuvieron puntos a favor y puntos en contra, y todavía no hemos hecho las conclusiones para poder pensar en el futuro, pero dentro de lo híbrido esperemos que sea más físico que digital. Ya volvemos otra vez a esto. Ludovica, voy a darte la palabra para que nos hables del proyecto On the Fly, que es uno de los proyectos de Hangar, un espacio de creación en varias fases con sede en Barcelona. On the Fly es algo muy dedicado a lo digital y, por lo tanto, ¿sientes que este contexto beneficia el proyecto? ¿Qué crees? Vale. Entonces voy a presentar On the Fly, que On the Fly es un proyecto europeo, como has presentado. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al DEX de Europa Creativa España. Entonces, nada, On the Fly es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer la práctica del live coding, que es una técnica performativa que permite la creación de música y de visuales a través de la programación algorítmica en vivo. Entonces, muy basado en lo digital. El proyecto On the Fly ha sido escrito antes que empezara la pandemia, en realidad. Y hemos empezado a implementarlo cuando ya empezó la pandemia. Entonces, como bien dijiste antes, el proyecto On the Fly tiene dos prioridades. El primero es la digitalización. Entonces, acercar a la programación digital, a la utilización crítica de la tecnología y al open source. Porque el live coding justamente está al cruce entre las artes y la ciencia computacional. Y el segundo objetivo es el balance de género, en el sentido, desafiar la narrativa existente de la participación femenina en la tecnología musical e informática. Entonces, en este sentido, lo que eran los objetivos del proyecto son fortalecer lo que es la comunidad existente del proyecto, del live coding, de lo que ya utilizan esta técnica performática, ampliar el público, tanto de un punto de vista de asistir a la performance, pero también acercarse a lo que es la programación, aprender a utilizar esta técnica, y por fin, avanzar en el términos de investigación sobre programación y las artes. Entonces, ¿cómo nos hemos adaptado a la situación corriente? Sobre todo ha sido colaboraciones, ha sido la palabra clave técnicamente. Nosotros hemos hecho unas colaboraciones con el Festival Sonar y el Festival Mutec. Entonces, trabajando de un punto de vista presencial, obviamente con un público reducido, pero fuertes de esta colaboración de festival que tienen un público general amplio y una capacidad también de comunicación amplia. Entonces hemos estado en un evento híbrido de Sonar y hemos entrado en el marco del Festival Mutec España, Argentina y Japón, que se ha pasado justo hace 2 semanas. También hemos readaptado lo que son los eventos de una forma híbrida, porque uno de los objetivos era hacer unos meetings de live coders. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos adaptado el formato del meeting. Entonces, al lugar que hacer performances más amplias, hemos hecho performances más breves, que eran más fácil de disfrutar de un formato online. Entonces, y por fin, el tema de la investigación, estamos investigando sobre cómo favorecer una mayor accesibilidad a estos tipos de eventos híbridos, o sea, cómo filmarlo, cómo volver el live streaming more alive, digamos, ¿no? Era una de las temáticas. Yo no quiero quitar más espacio, o sea, dejo espacio a las preguntas y ahora habrá un vídeo que pasará que mostrará un poco esta técnica. Mientras que... Eso. Para que podáis ver un poco cómo es. Entonces, programación digital. Os dejo ahí. E isso. Graças, Sara. Obrigada, Ludovica. Graças, Ludovica. Has hablado de questões muito importantes para a Europa Creativa, como a acessibilidade e a questão da pertinência da colaboração. Já voltaremos aí. Graças, Ludovica.
por último, voy a dar la palabra a Daniel Broncano. Organiza un festival considerado en uno de los pueblos más bonitos de España. Es un contexto muy, muy particular, muy, muy específico. El festival era una cosa, en 2020 fue otra cosa, digital, y en el 2021, ahora en julio, será otra. Daniel, ¿nos puedes contar cómo está transcurriendo vuestra aventura a lo largo de estas varias fases? ¿Cómo estás planeando un festival COVID-free en 2021? Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a Europa Creativa. Me ha encantado tu introducción y faltaría añadir que esto es lo que será en 2021. En 2022 será seguramente otra cosa totalmente diferente. COVID-free, no se puede asegurar que nada es COVID-free en este mundo. Simplemente desde el sector cultural podemos trabajar para plantear las condiciones mejores posibles. Voy a enseñar algunas imágenes para que veáis cómo es Música en Segura. Esto, por ejemplo, es un concierto de 2019. Nosotros empezamos en 2014 con este festival de delicatessen musicales en Segura de la Sierra, uno de los pueblos más bonitos de España. Es un pueblo con 150 habitantes en la España rural y nacimos con la vocación de propiciar la transformación social en este medio rural a través de la música y generar un desarrollo rural a través de muchísimos visitantes de España y de otros puntos de Europa. Nosotros que somos un festival basado en la localización, basado en jugar con el entorno natural, pues en 2020 tuvimos que transformarnos totalmente por el cierre, que además teníamos un cierre perimetral de nuestro municipio, tanto en primavera como en otoño. Así que, a ver si puedo pasar aquí de imagen, un segundo. En 2020 retransmitimos conciertos desde las casas de los músicos. Esto quiere decir que mandábamos una persona técnica para poder hacer conciertos desde casa, seguidos en directo. Esto, pues mandábamos un cámara, un técnico de grabación a la casa de un pianista en Sevilla o de una violinista en Berlín para retransmitirlo a nuestro público. Después, y la gente pagaba una entrada por ver esto. Era una forma de apoyar a los músicos y apoyar al festival. Se retransmitía a través de YouTube Live. Y luego en otoño, en noviembre de 2020, hicimos conciertos para los poquitos habitantes de nuestra localidad, para estos 150 habitantes. Había un máximo de 30 personas por concierto. Aquí en la imagen veis al cuarteto Quiroga tocando la Iglesia de los Jesuitas en un concierto retransmitido online en directo en noviembre. En 2021 combinaremos un poco el público presencial con seguir teniendo una presencia online. La principal adaptación que hacemos es jugar más, si cabe, con los espacios abiertos, pues hacer un festival que guste muchísimo al público, pero que no guste nada al virus. Y esto significa utilizar espacios abiertos, aforos restringidos, como marca la normativa, y conseguir retransmitir esto. Tenemos estas imágenes tan icónicas como este concierto en una fábrica de aceite en Orcera son muy representativas de nuestro festival y queremos seguir colonizando el medio online también desde nuestro pequeño pueblo en el sur de España. ¿Qué pasará en 2022? Pues creo que seguiremos también con esta nueva presencia online, que es una nueva capa de nuestro festival. Y nada, muchas gracias por la invitación y estoy aquí para contestar más preguntas cuando surjan. Gracias. Obrigado, Daniel. Gracias, Daniel. Ahora tendría mil preguntas para haceros, pero apenas quiero hacer una pregunta general para todos y muy sencilla. ¿Qué queda para el futuro? Después de vuestra experiencia, me gustaría que dierais un consejo para mantener y un consejo para no mantener. Es decir,
una recomendación y algo que no recomendaríais. Y esto teniendo en cuenta vuestros proyectos y debido al hecho de ser proyectos, algunos de ellos internacionales. Tiago, empezamos por ti. Gracias, Sara. Es una pregunta difícil, pero voy a intentar responder rápidamente. Fue algo asustador al principio. ¿Qué podíamos utilizar y qué no se debe presentar? No podemos presentar objetos que no están pensados para lo digital. En una primera fase tuvimos planes abiertos, etcétera, y esta es una experiencia muy reductora para el público. Lo digital no puede ser una imitación de lo que es en vivo, tiene que ser pensado específicamente. Yo creo que Europa Creativa va a apostar mucho en esto y muy bien. Los proyectos deben de ser pensados o para lo digital o en vivo o para híbrido. El secreto de todo esto es pensar en lo digital como algo diferente y no como algo sustituto. Creo que esto es muy importante. Es decir, no ver lo digital como una amenaza, pero sí un aliado. Sí, es una forma de llegar a otros públicos y ser un tercer teatro o otro sitio donde que debemos crear solo para lo digital. Y tenemos que añadir otros sitios donde se pueda actuar. Gracias, Tiago. Nuno, te doy la palabra. A ver qué consigues y qué no consigues. Es una pregunta muy compleja. Hay algo que la pandemia nos ha dado y que es una aceleración de algunos procesos que ya estaban en curso, algo que ya estaba pensado, como tener una base de datos digital de los participantes, una plataforma digital para el fomento de reuniones en línea, y todavía no lo habíamos implementado. Por lo tanto, este tipo de mecanismo ha hecho con que fuera urgente desarrollar todo esto. Por otro lado, lo que no debemos hacer, yo no sé muy bien, todavía no hemos llegado a un proceso de análisis tan complejo que pueda dar una respuesta. Pero decías, Nuno, en una entrevista, que los artistas no deben hacer streaming gratuito. Hablabas mucho de la monetización de los eventos online, el hecho de que se pueda pagar. Y si vemos miramos hacia el futuro, es mejor pensar en la capacitación de los artistas y cómo pueden sacar partido de lo digital. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tiago. Un espectáculo pensado solo para lo digital debe de ser consumido de una forma diferente. Es necesario pagar una entrada, no puede ser un live streaming gratuito. Esta es mi opinión, claro. Estamos con alguna interferencia. Hubo algunos buenos ejemplos. Grandes conclusiones. Pero todavía no tenemos una conclusión. Hubo artistas que se adaptaron mejor que otros al concepto de showcase digital. Una de las mejores presentaciones en el Westway 2020 fue de un artista de Polonia que adaptó perfectamente el concepto de los filmajes para proyectarlas en Guimarães. Fue algo que marcó la diferencia. Y esto es un buen ejemplo positivo que permanece. Pero no se trata de apuntar una cámara al sitio donde está el artista.
porque esto va a causar algún cansancio en los conferencistas en línea que más rápidamente desconectan. Y esto es otro problema que tendremos que solucionar en el problema. Claro, la cuestión de la tecnología digital, autodigital. Ludovica, teniendo en cuenta que tu proyecto ya es digital, ¿qué nos puedes decir como buenas prácticas o recomendaciones que harías y que no harías? Vale. Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante lo que dijo Tiago. El formato digital tiene que ser adaptado, no puede ser simplemente una copia, ¿no?, de lo que era offline antes. Y entonces eso es también un tema sobre lo cual estamos investigando, ¿no?, de cómo adaptar las plataformas para que sean exactamente más accesibles, que más interesante a nivel de contenido. Yo diría, en algo que tenemos que seguir haciendo, que no va de lo digital, pero va del continuar colaborando y proponer un programa de calidad, es seguir uniendo fuerzas entre organizaciones culturales, que es algo que hemos conseguido hacer durante este año, o sea, unir fuerza y maneras diferentes de hacer, o sea, compartir buenas prácticas entre organizaciones que trabajan en la misma industria, como hemos hecho con los varios festivales de música y arte performativas basados en Barcelona. Después, lo que estaba diciendo, algo que no hay que hacer, esto, hacer una copia de la realidad en digital, pero lo que sí que creo que es importante que sigamos haciendo es seguir proponiendo versiones híbridas, porque también no olvidemos que si la digital no es la copia de la realidad, sino otra cosa, también permite más accesibilidad geográfica al contenido. Entonces, más posibilidad que personas que igual no pueden acceder en loco al contenido puedan de toda forma acceder y hacer capacitación, formarse o simplemente disfrutar de una performance. Entonces, yo diría un poco esto. Muchas gracias, Ludovica. Muchas gracias, Ludovica. La cuestión de la accesibilidad es determinante para un festival en medio de un pueblo con 150 personas. Daniel, yo vi vuestra página web, tenéis mucho cuidado y un conjunto de estrategias. ¿Qué recomiendas para quien está pensando en proyectos en vivo y e híbridos, qué consejos les puedes dar? Una cuestión que ya ha salido, que es la cuestión de la monetización de los streamings, es súper importante y yo creo que esto siempre se tiene que comunicar y trasladar y poner en valor. Una opción es que el público pague y la otra muy importante es que en todo caso estamos creando un espacio de visibilidad para patrocinadores. Nosotros cuando hemos ofrecido un streaming gratuito es porque hay un patrocinador. Si de por sí la cultura ha perdido tantísima atracción de muchas formas, bueno, el streaming también proporciona una nueva opción para que el patrocinador X haga posible este streaming y esto se cuide y se haga saber de esta forma, o también para fomentar las donaciones individuales del público. Comentaba Sara por qué aspectos cambian tangible y no digital. Nuestro festival, por ejemplo, alojaba siempre a músicos en casas de amigos del festival, en casas privadas, compartidas, lo cual no creo que vuelva nunca, incluso después de la vacunación, porque hay un cambio general de sensibilidad en cuanto al protocolo de trabajo, a la seguridad laboral, y es esto algo que está fuera un poco de lo digital, pero creo que es reseñable que a la vez que hay esta apertura global, a la vez hay más cierre o más restricciones que creo que están para quedarse en un ámbito mucho más práctico de qué forma trabajamos en nuestras organizaciones culturales. Sin duda, esta adaptación sigue existiendo y va a seguir. Y en mi opinión, es bueno lo que estamos haciendo hoy, que es compartir lo que cada uno está intentando hacer. Les doy las gracias a todos.
vamos a avanzar para el panel siguiente. Muchas gracias a todos, a Ludovic, a Daniel, a Nuno, a Tiago, por vuestra disponibilidad y por compartir vuestras experiencias. Vamos ahora a ver si alguien tiene alguna pregunta. Los participantes están de acuerdo con la importancia de la accesibilidad y la necesidad de adaptar lo digital, no pensar en lo digital como un espejo de la realidad. También están de acuerdo con la cuestión del patrocinio, ampliar partenariados, patrocinios, cofinanciación, pero preguntas creo que... Sí, perdona Sara, tenemos en la sección de preguntas y respuestas una pregunta. Si te parece la leo ya. En todos los proyectos artísticos que han mencionado, quería saber si han encontrado barreras o ventajas relacionadas con derechos de autor, propiedad intelectual, en el momento de trasladar los contenidos al entorno digital. En caso afirmativo, ¿cuáles han sido esas barreras o ventajas? ¿Quién quisiera responder? Sí. Forza, Daniel se ha ofrecido, perdón. Sí. Por comentar esta cuestión, nosotros incluimos en los contratos con los artistas que el festival se reserva el derecho para retransmitir espectáculos que no serán almacenados. Y luego, en el caso, por ejemplo, de YouTube, cuando se utilizan solo en directo y no se monetizan de ninguna otra forma, no hemos tenido problemas. Ahora mismo, por supuesto, hay un avance legal en esta especie de vacío que había en cuanto a que las sociedades de autores, en concreto en España, que tienen unas maneras bastante inescrutables y a veces que generan desconfianza, pues la siguen creando esta desconfianza, igual en el medio online. Ninguna novedad. Ludovica, ¿quieres también decir algo sobre esto? Sí. En nuestro caso es un poco como el caso de Daniel, con la diferencia que en realidad el proyecto On The Fly va de open source y open knowledge. Entonces un poco contra la idea de autoría, con la idea de abrir y... Entonces va de open source en realidad. De hecho, los artistas mismos muestran en tiempo real su propio código, su propia obra. En ese sentido es muy generoso, en ese sentido, porque te está mostrando qué pasa detrás de la cocina. Entonces es un poco una manera diferente de ver la performance y la autoría en general. Entonces esto simplemente. Yo gustaría ahora pasar para otra pregunta. Ahora voy a pasar a otra pregunta transversal. ¿Qué estrategias fueron pensadas para que el público pague por contenidos digitales? Y añado que con tanta oferta puede ser complejo que esto ocurra de forma satisfactoria. Ya sé que en el DDD y Westway Lab en la parte digital tuvo acceso pagado, pero ¿cuál fue la estrategia pensada por detrás de todo esto? Del lado de Westway Lab, en el caso del Westway Lab, el acceso pagado es acceso para los profesionales. El registro profesional es pagado y los conciertos fueron gratis. Gratis en estas ediciones. Habitualmente, ya bien lo físico, en lo analógico, conciertos gratis los miércoles y los jueves y conciertos pagados los viernes y los sábados. Y por lo tanto, en esta adaptación a lo digital, todo fue gratis. Adaptamos las licencias de los artistas en este sentido y por lo tanto, hasta estos momentos, lo hemos hecho así. Tiago, ¿cómo hicisteis vosotros?
fue esencialmente pagado con una entrada diferente al valor que se paga en la entrada del espectáculo, 3,50 euros, pero aún así tuvimos varias actividades gratis y algunas anclas de programación, como para sentir la cuestión de la comunidad. Y como hay varias personas en simultáneo que no están oyendo, entonces sabemos que hay un conjunto de personas que está viendo el espectáculo. Por lo tanto, tuvimos 3 puntos gratuitos que tenían una hora específica para crear una comunidad del festival. Y con relación a los espectáculos, los artistas intentamos al máximo que no hubiese diferenciación entre lo que era pagar un espectáculo en vivo y un espectáculo en línea. Pero, por ejemplo, los espectáculos, en vez de tener 2 actividades, había 48 horas en línea para que se pudiese salvaguardar la parte financiera. Vamos a tener que terminar esta mesa porque ya hemos superado el tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podremos responderlo en privado. Y ahora voy a pasar a la segunda mesa con varios invitados. Carolina. Sí, gracias, Sara. Y bueno, damos comienzo a la segunda mesa redonda, que está centrada en los sectores del patrimonio cultural y el sector editorial. Agradecer la participación de nuestros 4 ponentes, Catarina Valenza González, Cristina Díaz, Joan Pablo Proença e Irene Antón. Todos vosotros sois beneficiarios de proyectos de Europa Creativa y teníais un proyecto en ejecución cuando estalló la pandemia. Queríamos preguntaros, básicamente en unas pocas líneas, si nos podéis explicar en qué consistía el proyecto, sobre todo inicialmente, la idea inicial, y cómo conseguisteis adaptaros a la situación de la pandemia, bien, por ejemplo, transformando las actividades por otras digitales, digo transformando y no sustituyendo, porque ya hemos visto que es algo diferente, o reforzando el entorno digital. En el caso de Catarina, con su proyecto Heritage As, centrado en mejorar la accesibilidad al patrimonio cultural, ¿cómo fue esto? Si nos puedes contar brevemente en qué consiste el proyecto y cómo lo adaptasteis, básicamente. Hola a todos, obrigada por el convite. Hola a todos, gracias por la invitación y a todos los que están presentes. El proyecto Heritas pretende funciona entre 4 países, Austria, Italia, España y Portugal, y pretende trabajar para acercar a las personas al patrimonio cultural, minimizando las barreras de accesibilidad física y sensorial al patrimonio cultural. Es un proyecto que está direccionado para jóvenes entre 15 y 24 años. Es una iniciativa que transcurre de la constitución de la primera red de ferias europeas. Hoy ya tenemos más países que los 4 fundadores. Fue constituida en noviembre del 2018, a continuación presentamos la candidatura que fue aceptada y al final pretendemos tener o haber recogido un conjunto de buenas prácticas y experiencias bien conseguidas. Y seguramente aprenderemos con todo esto, pero el objetivo final es a través de la plataforma Heritas, la totalidad de esos casos de estudio relativamente. Haber estudiado estos casos para aumentar la accesibilidad de las personas, sobre todo de los jóvenes, al patrimonio cultural.
el proyecto ya estaba diseñado para conocer un output digital. A lo largo del proyecto estaban previstos un conjunto de talleres de diseminación que ocurrieron de forma digital. El gran cambio, hubo dos grandes cambios. Las ferias que hacían parte del proyecto ocurrieron de forma remota, es decir, digital y no presencialmente, con excepción de la feria portuguesa que tendrá lugar en el 2021 en Portugal y que ya será de forma presencial y que será el evento final de este proyecto europeo. Este fue un cambio. El otro, una dificultad inusitada en el contacto con los stakeholders, mucha dificultad en obtener respuestas de contactos, disponibilidad. Si hay dificultad en el contexto normal, aquí tuvimos aún más dificultades y reportamos esta dificultad a la pandemia. Este es el proyecto, los constreñimientos que nos trajeron. Gracias, Catalina. Luego seguiremos analizándolo desde otros aspectos. Quería preguntarle lo mismo a João Paulo, dentro del proyecto Ridon, en el ámbito de proyecto de cooperación del ámbito del sector editorial, centrado también en los adolescentes. ¿Nos puedes comentar, por favor, brevemente en qué consistía el proyecto y cómo lo tuvisteis que adaptar sobre la marcha a esta nueva situación? Hola, buen día. Muchas gracias por tu convite. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a SARE Europa Creativa. Yo no coordino el proyecto a nivel europeo. Es un proyecto con 6 países. Yo solo lo coordino a nivel nacional. Soy más que profesor, pero me presento como profesor apenas. El proyecto Ridon es un Reading for Enjoyment of the Young People y pretende la realización y la de los jóvenes. Lo que queremos es captar a jóvenes 11, 12 años y motivarlos para la lectura. Es un proyecto de cooperación entre 7 socios de 6 países, Portugal, España, Italia, 2 del oeste, Inglaterra e Irlanda, y del norte de Europa. Tenemos a 2 socios de Noruega. Son festivales de literatura que se dedican a literatura, artes, y 2 son escuelas, y en Portugal sobre todo. En el proyecto de la lectura es algo fundamental en Europa. Si no fuese un problema, no sería objeto de proyecto, y sobre todo en estas franjas entre 11 y 19 años, que parece que cada vez dejan de leer, de escribir, de interesarse por el arte. Tenemos un conjunto de varias actividades pensadas para lo presencial y otros para lo en línea, y nos hemos ido adaptando. Si me pueden volver a la página anterior. Muy bien, gracias. Leer más es que lean 10 minutos al día, jóvenes de toda Europa, ya sea en clase, en la calle, 10, 20 minutos al día. La escrita creativa e invitarles a escribir de forma creativa sobre su vida. Esta actividad nació en Italia y pasa por presentar autores. El pasaporte es la cultura de los países inmigrantes. En Portugal tenemos a los países africanos, a Brasil, a Timor. En España tenemos a Latinoamérica. Es toda esta cultura fantástica que tenemos en los países que hablan nuestro mismo idioma. La idea es que todos trabajasen de la misma forma. El My Life in Strips es dibujos animados para que puedan diseñar sus historias. Read on Web. Y después el podcast y el broadcast y el videocast son actividades tan interesantes para los niños.
es un defecto de profesor. Para los jóvenes, motivar a los jóvenes. Y evidentemente el proyecto fue pensado en una lógica presencial, salas de espectáculos, oficinas, encuentros con escritores, con autores, movilidades nacionales y transnacionales, varios jóvenes que pudiesen visitar otros países, transformar profesores, artistas. Muchas cosas hicimos y muchas cosas fue necesario rehacer. Con la organización, esto es un buen producto. Tenemos este guía, tenemos la versión portuguesa, española, ya tenemos también la versión inglesa, la checa, que es fuera del proyecto, pero conseguimos sociedades en la República Checa para traducir el proyecto. Y tenemos también la italiana, que ya está hecho. Y sobre todo mostramos las buenas prácticas que hemos tenido. A pesar de la pandemia, hemos conseguido compartir y llegar a un producto que puede ser compartido. E invitamos a cada uno de vosotros a participar. Los efectos de la pandemia, limitar las especificidades de movilidad, tuvimos que cancelar eventos, las escuelas estaban cerradas, yo hablo en escuelas porque en efectos en otros países los escritores van a escuelas, a otros lugares, a conferencias. Formación que pensábamos hacer presencialmente es fundamental. También lo hacemos en línea, pero una cosa no es igual a la otra. Los festivales, algunos tuvimos que cambiarlos de sitio. No sabíamos muy bien qué hacer y en esta forma de trabajar tuvimos que llegar a un público alfabetizado informáticamente. Pero de hecho hay públicos y son los que no tienen acceso a internet o a móviles o a bienes culturales. En Portugal, Noruega, la cosa ha funcionado bien, en Italia también, pero hay otros países que tienen más dificultades. ¿Será esto lo que me gustaría hacer? A poco y poco hemos conseguido realizar algunas actividades, pero muchas cosas que funcionaban muy bien implicaba movilidad de los... Todo esto funcionó muy bien. Una escritora que la semana pasada estuvo con nosotros, tuvimos que hablar con ella y la escritora interactúa con ellos, pero es diferente. No, y sobre todo ahora, quiero llamar la atención para ver si hemos conseguido poner en agenda algunos festivales. En Italia se realizó el año pasado en Mantova. Este año ha hecho una pausa porque tuvimos que cambiar todo esto. En España, en marzo, tocó justo encima de la pandemia. Pero estamos intentando hacer todo, aunque en otro tiempo, digamos así. En Portugal vamos a algunas escuelas y aprovechamos otra actividad que también estuvo muy bien. Sara, si estoy hablando muy, muy rápido, por favor, dímelo. Tenemos esta obra y pedimos a jóvenes de escuelas que en conjunto con escritores hiciesen un texto. Este es del año pasado, el de este año está casi siendo publicado. Son pequeños cuentos en el que los jóvenes de varios países escriben en conjunto con el escritor. Tenemos a Bruno Tavares, a Gonzalo Cadille, a Ana Pessoa, que está en Bélgica, pero que trabajó igualmente con nosotros. Y también otros escritores de otros países. Creo que ya he superado mi tiempo. Gracias.
Gracias, Joao. Luego volvemos a ti. Gracias por tus aportaciones, ¿no? Y por poner de relieve también esa brecha digital y que no es tan fácil simplemente transformar un contenido a lo digital porque quizá no es tan accesible, ¿no? Según de qué colectivos estemos hablando. Bien, damos la palabra ahora a Cristina Díaz. Para que nos hable un poco del proyecto Tesoros Digitales, que está liderado por Archivos Estatales, un organismo de este ministerio, para que nos cuentes, por favor, brevemente, en qué consistía el proyecto y los aspectos más importantes sobre cómo lo habéis tenido que adaptar sobre la marcha. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, provengo del sector de los archivos, en concreto de los archivos históricos o archivos nacionales de los estados, los archivos estatales. Este proyecto, el proyecto Tesoros Digitales Europeos, por lo tanto, desde este sector lo que pretende es poner en valor a los archivos europeos como garantes de esas fuentes primarias que son esenciales para reconstruir nuestra historia y nuestra cultura como europeos y también como elementos esenciales de nuestra identidad, ¿no? O sea, lo que nos une dentro de nuestra diversidad dentro de Europa. Todo está recogido, por tanto, en los documentos y en estos archivos que nosotros atesoramos desde la Edad Media. El proyecto cuenta con 5 archivos nacionales, los de España como coordinadores, pero también los de Hungría, Malta, Noruega y Portugal. Hay un instituto de investigación archivística basado en Austria y también la Universidad Tecnológica de Munster en Irlanda para dar el componente tecnológico que necesitaba el proyecto. Con esta introducción muy general, deciros que, por tanto, el proyecto lo que pretende abordar son los grandes desafíos que tenemos los archivos en Europa, que prácticamente podríamos resumir en 3. El primero de ellos sería la generación de un mayor valor añadido, incluso rentabilidad económica, teniendo en cuenta que prácticamente casi un 100% de la financiación de estos archivos estatales o nacionales proviene de los presupuestos generales de los estados y todos los servicios que ofrecemos a la ciudadanía se ofrecen desde una vocación de servicio al público y por lo tanto gratuito. Quisiéramos explorar con este proyecto qué posibilidades tendríamos, por tanto, de identificar nuevos modelos de negocio o nuevas líneas, por ejemplo, de comercialización de servicios desde nuestro ámbito. El segundo gran objetivo es llegar a un mayor número de usuarios, a un público mucho más amplio. Y también en el proyecto estamos pensando en nuevas estrategias y actividades de captación de nuevas audiencias. En concreto, el proyecto se centra sobre todo en el público adolescente a través de las, de las escuelas de educación secundaria y también en ese público mayor con interés cultural que pues necesita este tipo de ocio cultural que también los archivos o la investigación, por ejemplo, genealógica o de historia local puede facilitar. Y el tercero de los grandes objetivos es fomentar, como había dicho al principio, la gran visibilidad que tiene el patrimonio europeo, el patrimonio archivístico en este caso, a través de esos documentos que guardamos y que son documentos claves no solo para entender la historia de Europa, sino para entender la historia del mundo. Entonces, queremos que estos documentos sean conocidos y, por tanto, organizar unas exposiciones que ahora os comentaré qué impacto ha tenido el COVID en ellas y también fomentar esa movilidad transnacional, no solamente de obras, sino de profesionales. Sí, perdona, si nos puedes sintetizar básicamente
sobre la adaptación, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales cambios? Sí, en nuestro caso, digamos que tuvimos bastante suerte porque en febrero del 2020 pudimos hacer una residencia artística que estaba programada dentro del proyecto y principalmente estábamos preparando unas exposiciones transmedia que ahora en un mes, el 29 de junio, vamos a empezar la primera. Por lo tanto, digamos que por la propia dinámica del proyecto no tuvimos un impacto muy significativo que nos hiciera, parar, sino que estábamos en ese proceso propiamente de preparación. Sin embargo, todas las actividades que tenían que ver con nuevas audiencias, que he comentado que era uno de los grandes objetivos del proyecto, sobre todo algunas actividades que teníamos de crowdsourcing, de campamentos, por ejemplo, juveniles, actividades también de co-creación, todas estas han tenido que, digamos, ser pospuestas y esperamos poder iniciarlas ahora en la segunda parte de este año. Con respecto a las exposiciones, que es como una de las actividades más fuertes del proyecto, vamos a inaugurar la primera ahora en Barcelona el 29 de junio en el Archivo de la Corona de Aragón y hemos tenido que adaptar a la exposición todas las medidas propiamente del COVID porque tenemos que tener en cuenta que es una exposición transmedia y el uso de pantallas táctiles está muy presente en estas exposiciones. Luego, otra serie de eventos que estaban programados para ser presenciales los hemos tenido que o bien posponer o hacer online. Y luego, si acaso más tarde, para ser breve y contestar esto, os daré un ejemplo de uno de estos eventos que hemos podido rediseñar para hacerlo completamente virtual. Gracias. Pues luego volvemos contigo para que nos hables de esa actividad que realmente nos parece muy interesante, muy, muy innovadora, ¿no? Y más viniendo de los archivos estatales. Gracias. Pues pasamos ahora a preguntarle a Irene Antón de la editorial Errata Nature. Ella en su caso ha sido beneficiaria en muchas ocasiones de este programa Europa Creativa desde la línea de los proyectos de la traducción literaria. Entonces, bueno, si nos puedes contar simplemente en dos o tres pinceladas en qué consistía este proyecto que tenías en marcha cuando estalló la pandemia. Y en tu caso concreto quería preguntarte también porque sabemos que cuando a los pocos meses de estallar la pandemia vosotros decidisteis hacer un parón ante esta situación sobrevenida, replantearos profundamente todo, vuestra propia actividad, incluso vuestro modelo de negocio, reorientaros hacia una actitud transversal que fuera mucho más sostenible y nos interesaría mucho que brevemente nos hablaras también de esta experiencia. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación y gracias a todos los que están escuchando, participando y aportando tantas cosas. Pues efectivamente Errata Nature es una editorial independiente que nació en 2008, que es de tamaño, nació siendo muy muy chiquitita y ahora es mediana, somos 6 personas trabajando en el equipo y luego mucha gente de colaboradores y tal freelance y cuando estalló la pandemia estábamos justo un poco en medio de un programa de los de ayuda a la traducción, como bien decías, que son bianuales. El nuestro empezó en el 8 de enero de 2019, acababa el 8 de enero de 2021. Y entonces cuando estalla la pandemia ya se trataba de la publicación de 7 libros y se trataba sobre todo porque en Errata Nature siempre hemos estado muy concienciados ya desde el pasado, aunque esto ha evolucionado ahora con la nueva situación actual, de la relación, de establecer una nueva relación más cercana con la naturaleza, más respetuosa con el medio ambiente y también nos ha interesado mucho desde siempre la producción artística o literaria de las mujeres, dar voz dar voz no porque tienen voz, sino de alguna manera difundirla. Y en este caso el programa que teníamos se centraba en una serie de libros que
bueno, que tenían el foco en las mujeres en el mundo rural. Claro, las mujeres en el mundo rural están como un poco doblemente silenciadas, no solo por ser mujeres, sino porque el mundo rural cada vez está, bueno, pues tenemos esta manera de llamarlo en España, de España, la España vacía o la España vaciada, se pone poco el foco en lo que ocurre más allá de las capitales, más allá de la efervescencia de las ciudades principales, y nos interesaba mucho rescatar una serie de libros de 6 países distintos, Noruega, Finlandia, 2 autoras italianas, una irlandesa, una francesa y una alemana. Como digo, pues cuando de repente llega la pandemia ya habíamos publicado 5 de los libros, de los 7 libros que teníamos previstos, con lo cual solo nos quedaban las actividades, digamos, muy ligadas al último, que se publicó justo antes, y la publicación de los 2 últimos del programa. Pero como bien decías, para nosotros, o sea, nos centramos en esto, no dejamos de, abrimos un canal de YouTube, por ejemplo, en el que invitamos a los traductores, porque la presencia del traductor es muy importante para el programa, a que hablasen de los libros, y que la relación entre el lector y el traductor fuese, bueno, que les viesen sus caras, que hablasen de los libros, que se expresasen ahí. Nosotros mismos también grabamos vídeos, cuentacuentos, de algún una manera para establecer una conexión que normalmente se da pues en las presentaciones de los libros en las librerías, en los clubes de lectura, y que de esa manera fuese más abierta. También mejoramos nuestra página web, la actualizamos, aprovechamos todo el tiempo de la pandemia en las que estuvimos encerrados y sin poder salir para hacer muchas cosas, pero sobre todo nuestra visión fue, esto es una llamada de atención. Nosotros siempre hemos tenido ese interés en establecer una nueva relación con la naturaleza. Esta pandemia tiene un inicio muy claro, unos orígenes muy claros, que son un poco la acción depredadora de un capitalismo salvaje que no respeta ni los ecosistemas ni las vidas particulares. La zoonosis ha hecho que saltase todo esto, y vamos a intentar que nuestra empresa, nuestra pequeña empresa, dentro de sus posibilidades, cambiase radicalmente y dejase de participar en lo posible, porque muchas veces son inercias. El mercado funciona de tal manera que vas corriendo de un momento a otro, entonces al margen de los meses que estuvimos cerrados por obligación, del 15 de marzo al 20 de junio, nosotros estuvimos 3-4 meses más, es decir, no empezamos a publicar hasta mediados de octubre de 2020, y durante todo ese tiempo lo que hicimos fue una reflexión profunda y una transformación profunda también de nuestras maneras de trabajar. La primera reflexión fue cuando ocurre un desastre de estas magnitudes, y por desgracia, por el estado de las cosas y del funcionamiento del mundo, pensamos que llegarán más, o sea que esperamos que no sea en este formato, pero no sabemos cuál es decir, incendios, huracanes, durante la pandemia ha habido todo esto, récords de temperatura, crisis medioambientales, que conllevan siempre violencia también en la sociedad humana, quiero decir, desatan guerras, producen muchos otro tipo de desastres. Cuando ocurren estos desastres es cuando te das cuenta de que lo que nos puede salvar es un poco los servicios públicos bien gestionados y la sensación de comunidad y unas condiciones laborales y sociales que faciliten que el sufrimiento sea lo menor posible, que haya una posibilidad de conciliación, de cuidar a los que frágiles, débiles o a los que lo necesiten en ese momento, los enfermos en definitiva. Entonces, quisimos reapropiarnos un poco más de nuestro tiempo de trabajo. Hemos pasado de trabajar 5 días a la semana a trabajar 4. Hay una posibilidad de conciliación, es decir, cuando alguien lo necesita del equipo, simplemente lo comunica para que haya una coordinación y se puede quedar en casa. Nuestra manera de trabajar es más, hemos
recortado la programación, sacamos menos libros al año, de manera que podemos trabajar en otras condiciones sin cambiar el sueldo ni nada, de manera que objetivamente vivimos mejor. Nuestros libros también han cambiado mucho, hemos cambiado el papel, hemos hecho todo este tiempo que estuvimos parados en hibernación de alguna manera. Estuvimos investigando cuáles eran los mejores papeles, es un material clave de la producción de libros. Vimos que claramente lo que lleva denunciando mucho tiempo Greenpeace, de que estos sellitos, FCC, tal, no tiene todo lo que conlleva detrás de respeto por el medio ambiente, y buscamos realmente una papelera adaptada y que fuese la mejor. Hemos eliminado el plástico en toda nuestra actividad, las bolsas de burbujas, los sobres, todo, y los libros ya no están plastificados. También hemos facilitado la movilidad, vamos ahora mismo a trabajar caminando o en bicicleta, en fin, hemos hecho... Toda la energía que consumimos viene de cooperativas, hemos cambiado de banco, hemos hecho muchas cosas para que mejorase nuestra postura en el mundo. Y esto luego se refleja también en la publicación de una serie de libros que pretenden proponer diagnósticos lúcidos sobre lo que está pasando. Con esa filosofía y esa actitud, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos compartiendo vuestra información para que los que quieran lo puedan ampliar, y además en vuestra página web todo ese manifiesto está muy, muy bien explicado, y os animamos a todos a leerlo. Como vamos muy mal de tiempo... Querría pasar a la siguiente pregunta para los otros tres ponentes que vienen de proyectos de cooperación europea. Simplemente si me podéis poner algún ejemplo para ilustrar cómo creéis que la cooperación europea puede ayudar a reforzar la resiliencia de las organizaciones y a buscar soluciones innovadoras. Empiezo con Cristina, que creo que tiene un ejemplo muy gráfico, muy, muy ilustrativo, con unas... si podemos poner ese vídeo, que son unas breves imágenes, para explicar cómo pudieron dar ese salto, ¿verdad?, de pasar de un evento físico a uno virtual de una manera completamente innovadora para ellos. Si puedes contar en un minutito. Sí, gracias, Carolina. Sí, lo que quería comentar es que gracias a este proyecto y a la cooperación europea hemos podido compartir entre los socios de proyecto soluciones relacionadas con la innovación digital, que quizás una sola institución no hubiera sido capaz de poner en marcha. Lo que estáis viendo en pantalla es un evento de realidad virtual que hicimos el 22 de abril de este año, y que fue un encuentro intersectorial entre videojuegos y archivos. Lo hicimos en una plataforma que se llama Altspace, que lo estáis viendo en pantalla, que permite... interactuar no de una manera en la que ya todos estamos muy acostumbrados, como es el Zoom, ¿no?, en el que estamos ahora, sino poder encontrarte con una serie de personas en un espacio diseñado al efecto y con un avatar, que es el que estáis viendo. O sea, cada uno de estos muñequitos era una de las personas que estábamos en el evento. Entonces nos reunimos 21 profesionales de los archivos europeos y seis grandes expertos internacionales del sector del videojuego, entre ellos pues algunos desarrolladores, creadores, productores de videojuegos tan importantes como Assassin's Creed, Tomb Raider, Silent Hill, etc. Uh-huh. Y en este evento que habéis visto y que creo que las imágenes hablan por sí solas, lo que hicimos fue realmente poder compartir entre estas experiencias, entre estos dos sectores. El encuentro fue muy provechoso porque vimos que teníamos posibilidades de hacer muchísimo trabajo junto en un entorno de los juegos serios, ¿no?, de Serious Game, y de los videojuegos orientados al sector cultural. Y bueno, me ha llamado la atención en la primera exposición que ha hecho Sara, y es que el sector del videojuego es el único que durante la pandemia ha resultado estar al alza. Entonces, bueno, nosotros, dentro de estas posibilidades que tenemos de atraer a ese público joven, ¿no?, que decía al principio, queremos que también los chavales o los jóvenes empiecen a jugar con contenidos realmente
que aporten algo, ¿no? Que aporten conocimiento sobre la historia europea. Claro, y yo solo diría que quizá gracias a que ya previamente teníais esos socios estratégicos en el ámbito de la tecnología, hizo posible, ¿verdad?, que pudierais adaptaros rápidamente y hacer ese cambio de mentalidad. Efectivamente, lo hicimos gracias a GameLab, que se me ha olvidado mencionarlo, que es como la gran feria del videojuego y que es una feria que se hace anualmente en Barcelona, y precisamente este asociado del proyecto fue el que nos brindó esta tecnología de la que se pudo beneficiar todos los socios del proyecto de los países. Claro. Y incluso solo hice para acabar ya que creo que hasta ellos mismos, claro, os dieron una formación previa a nivel tecnológico para que después vosotros pudéis participar ahí. O sea que yo creo que es un ejemplo de sinergias y de cooperación europea muy interesante. Gracias. Exactamente. Simplemente, bueno, ahora querría hacer la misma pregunta, Catarina, si desde tu experiencia en este proyecto europeo, ¿nos puedes poner algún ejemplo sobre cómo os ayudó el poder trabajar en cooperación europea? Por ejemplo, compartiendo recursos o ahorrando en recursos o buscando soluciones innovadoras gracias a esa cooperación europea. Sí, claro, no ámbito patrimonio cultural. Sí, en el ámbito del patrimonio cultural tiene todo sentido trabajar en colaboración. Es una condición sine qua non. No apenas europeo, también a nivel mundial. Durante este año y medio fue muy importante, incluso desde el punto de vista anímico, estar rodeado de socios y saber qué estaba ocurriendo en los otros países, porque los cuatro socios del proyecto son organizadores de ferias y celebraciones de patrimonio cultural en sus países, y así pudimos entender la adaptación, las políticas públicas para responder a esta cuestión. También la experiencia de la pandemia va a originar una nueva forma de actuar de nuestra parte para diseñar lo que la pandemia ha venido a identificar como oportunidades, como la plataforma digital, que pueden coexistir en permanencia. Y aunque este debate todavía no ha tenido lugar, yo confieso que soy un poco más escéptica con relación al efectivo cambio de las personas en relación a lo digital. Yo creo que rápidamente vamos a volver a una situación como la anterior y vamos a privilegiar todavía más el contacto humano. Seguramente en contextos diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pero no creo que las personas pasen a refugiarse en casa en vez de contactar con las personas. Yo suelo decir que va a haber una nueva crisis en la sanidad de cada país, y no será debido a la pandemia, pero seguramente a nuestra salud mental. Pienso que el reto que la pandemia nos ha traído en el sector del patrimonio cultural y su relación con lo digital, cómo convivimos y cómo esto es algo un poco conservador y es algo distante esta dimensión gaming, y que es fundamental para el público más joven. No sé si el adjetivo es un poco fuerte, pero hay un preconcepto sobre esto. Hay mucho trabajo a hacer desde el punto de vista del patrimonio cultural. Yo creo que no va a haber una completa sustitución de lo digital por lo físico. Seguramente hay cosas que no funcionen en lo digital, y seguramente en vez de tener certámenes tengamos avatar. Son propuestas interesantes, pero no siempre funciona. Yo creo que hay un trabajo de complementariedad, de oportunidad, y siempre en un sentido de alargar el periodo de duración de estas acciones sin sustituir la dimensión física. Yo veo lo digital como una oportunidad
para estar de una forma más sistemática con el público para que después quieran ir a las reuniones físicas. Y en el marco europeo hay una otra expresión. Gracias, Catalina. Gracias por estas reflexiones. Podríamos seguir aquí reflexionando sobre todo esto que comentas, y solo apuntar que efectivamente el impacto entre todos los colectivos profesionales de la cultura y el público en la salud mental va a ser un tema que va a traer mucha cola, y seguro que seguiremos viendo proyectos culturales que aborden este tema. Gracias. Ya para acabar, hacerle esta pregunta brevemente a João Paulo, te pediría si nos puedes dar algún ejemplo desde tu experiencia en este proyecto de cooperación, cómo gracias a la colaboración, la cooperación con otros socios europeos, habéis conseguido reforzaros, no solo mantener vivo el proyecto, sino reforzar vuestra actividad y conseguir salir a flote, ¿no? Gracias a ese hecho de compartir recursos e ideas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a decir algo que parece obvio, pero tengo que decirlo. Yo tengo mucha experiencia en proyectos europeos, hace ya 20 años, y este es un gran reto. Hay cosas que parecen obvias, pero no lo son y tenemos que decirlos. En primer lugar, mantener el diálogo entre los socios. En condiciones normales, los socios se reúnen dos veces al año presencialmente, toman un café y en conjunto beben una cerveza y organizamos muchos amigos ahí. Pero en estos momentos el diálogo entre socios es fundamental. Ahora reunimos una vez al mes online y repensamos mucho las actividades, lo que podemos hacer, lo que no podemos, y tenemos que repensar algunas actividades. Por lo tanto, es muy importante, y también mantener la motivación. Esto seguramente es el primer punto. Esto va a acabar, no vamos a poder seguir con el proyecto. No podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir con motivación. Incluso en el ámbito nacional, esto es fundamental. Hay que mantener cohesa al equipo. Noruega, Irlanda, países del sur. Hay que haber un diálogo y optimizar la red de contactos. Es una forma de comunicar mejor y más eficazmente, porque lo no verbal no existe aquí. Hay que hacerlo de una forma más expresiva. Después intercambiar buenas prácticas, compartir las pequeñas victorias. Debemos ser capaces de decir, esto ha ido muy bien, esta actividad ha ido así y así y así. Hemos hecho cosas tan buenas. También lo tengo aquí a mi lado, un kit Rhythm. Es una caja con buenas prácticas. Pero hay un problema, que el correos no funcionaba muy bien o tardaban mucho, pero son pequeñas victorias que vamos compartiendo. También poder pasar en línea lo máximo que podamos, ser capaz de cambiar. Y voy a dar dos ejemplos. La semana pasada en Portugal hicimos un festival totalmente en línea, 4 días. Tuvimos 2.000 participantes en vez de 5.000 presenciales. Esto no estaba en el proyecto, tuvimos que hacerlo. Tuvimos, 10.000 participantes en línea de muchísimos países, y tuvimos la intervención de socios que vinieron a nuestro festival sin tener que gastar dinero. Por lo tanto, esto era un certamen local y ahora ha ganado una dimensión internacional. Pero perdemos lo informal, la conversación, la charla entre amigos. Y por lo tanto, esto es una forma de tener acceso a la cultura sin salir de casa. La idea de la lectura, fuimos noticia en los periódicos portugueses y conseguimos motivar. Sobre todo en Portugal hay un plan nacional de lectura que lo apoyó, y tenemos muchas escuelas en todo el país que están leyendo 10 minutos en todas las clases, no apenas escuelas, también los jóvenes en casas. Por lo tanto, es muy importante tener buenas prácticas para compartir. No sé si respondí, Carolina.
No sé si he respondido, Carolina. Sí, muchas gracias. Precisamente la cooperación europea te permite no solo compartir esas buenas prácticas, sino que luego a su vez se sigan difundiendo y que hagan que el proyecto sea más sostenible y se amplíe su impacto, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar aquí esta mesa redonda porque nos hemos pasado un poco del tiempo. Creo que no quedan preguntas aquí por escrito ni de viva voz. En todo caso, si tuvierais alguna, os animamos a escribirnos al correo y podremos responderlas o cualquier otra información adicional que necesitéis. Doy paso ya a Sara y a Augusto por si quieren hacer algún comentario en modo de conclusión y cerrar la sesión. Gracias. Empiezo yo, Sara, y así te dejo a ti la palabra para que des la clausura definitiva. Nada, no hay nada, es todo tan obvio que casi sobre las palabras, pues simplemente agradecer por esta overview, por esta visión general, que yo creo que ha sido muy interesante. Agradeceros también lo que a mí respecta, y creo que también para los asistentes, a Sara y a ti, Carolina, este panorama que habéis dado sobre el impacto de la crisis en los dos países. Yo creo que es un documento de trabajo interesante, ¿no? Ver que hay sus diferencias, sus puntos en común, cómo cada país ha reaccionado y cuáles son las estadísticas en ese sentido, son muy elocuentes. Pero vamos, sobre todo, focalizar el agradecimiento en los ponentes. Ha sido muy calidoscopio porque se ve que hay entidades que vienen de lejos en este tema de la digitalización y adaptarse a estos nuevos contextos, y otros que se han visto un poco en esta obligación. También me interesa rescatar la idea de que la digitalización no es simplemente una estrategia y una herramienta, sino que es algo que ya parece ser que tiene que empezar a formar parte de los proyectos culturales desde el inicio. También me ha interesado particularmente cómo hay cierta capilaridad, ¿no?, en estos topics, en estos temas, porque se habla de digitalización, pero también se ha hablado de temas del Green Deal, al que le dedicamos también en otro momento nuestra sesión informativa, así que os animamos a que os armonicéis y a que os alineéis con estos nuevos temas, porque es lo que hay y ahí estamos y tenemos que poner nuestro esfuerzo en esta dirección. Simplemente, pues, el agradecimiento muy, 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 muy sincero a los intérpretes, a David, que siempre se encarga de la parte técnica, y solamente recordaros que tenemos una encuesta de satisfacción. Por favor, no olvidar rellenarlas, porque nos sirve mucho para mejorar nuestra actividad. Así que gracias a los ponentes, gracias al equipo técnico, a los intérpretes y a los que estáis ahí detrás de la cámara, que sois los que hacéis que sigamos organizando sesiones informativas o actividades como esta. Ahora, la palabra es tuya. Obrigado, Augusto. Gracias, Augusto. Gracias a todos una vez más por la participación. La grabación va a quedar disponible en nuestra página web. Si quieren rever algo, esto será posible. De nuestra parte, estamos aquí para apoyar y para divulgar el programa Europa Creativa y en qué medida apoya todo esto. Este es nuestro papel: aclarar dudas, apoyar las candidaturas, y no duden, háganlo. Ha sido un honor. Muchas gracias a todos por la generosidad en estar aquí, compartir con todos nosotros vuestros proyectos, y pronto tendremos nuevas convocatorias y muchos de los temas que hemos hablado aquí estarán en esa convocatoria. Estos serán temas que se hablarán mucho en la próxima convocatoria. Un buen día a todos y muchas gracias a todos. Hasta pronto.